Hacemos un contacto ahora en directo antes de presentarle las portadas con nuestra compañera Daya Sena en el incendio que se da en el ensanche La Fe, quien se encuentra casualmente con la alcaldesa de Santo Domingo. Adelante, Daya. Hola, ¿qué tal? Y muy buenos días. Ciertamente hacemos este nuevo contacto con ustedes precisamente para explicar cómo ha marchado la situación de un siniestro que desde tempranas horas de la madrugada ha afectado la colchonería La Reina, ubicada en el ensanche La Fe del Distrito Nacional, y que según ya han manifestado las autoridades, se encuentra mitigada en aproximadamente un 75%, pese a que, como pueden observar en las imágenes, la infraestructura luce que está a punto de colapsar, y todo esto se debe precisamente a la antigüedad de esta propiedad instalada en esta calle Gerard Pérez Vaz y esquina Pedro Livio Cedeño, una propiedad que precisamente es la que está siendo afectada desde aproximadamente la 1 o 2 de la madrugada de este miércoles. Y como pueden observar en las imágenes, ya las autoridades, tanto de los diversos cuerpos de bomberos, tanto del Distrito Nacional como de otras demarcaciones, se encuentran presentes junto con las autoridades de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo. Además de esto, se encuentra presente el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y, como podemos observar en sus imágenes, también la alcaldesa del distrito, Carolina Mejía. Vamos a hacer un nuevo contacto con ellos, ya que hace tan solo segundos habíamos hablado con ellos. Buenos días, general, estamos en vivo para CDN y queremos nueva vez unas declaraciones sobre cómo están marchando los trabajos también a la alcaldesa Carolina Mejía, cómo están marchando los trabajos para mitigación de este siniestro. Buen día. Bueno, desde tempranas horas de la madrugada, las 2:40, según ha dicho el general, se notifica, se informa sobre este incendio. Él a las 3 de la mañana me escribe, yo a las 5 arranco para acá y vengo a darle apoyo con otras instituciones que necesitamos aquí y que desde muy temprano también han estado colaborándonos. El Ministerio de Obras Públicas, la CAS, nuestros regidores que están aquí, Dewar, Manuel, la Junta de Vecinos, Mercasid, que nos mandó también, nos ha dado todo su apoyo. Y bueno, y aquí trabajando, dirigidos por ellos, apoyando lo que ellos están haciendo. Y luego de esta fase de poder sofocar el incendio, pues bueno, vendrá el proceso de investigación y demás. Pero aquí estamos, apoyando a nuestros muchachos, agradeciendo por cada uno de ellos, por el trabajo que hacen en favor de la gente y de la ciudad, y agradeciendo también el acompañamiento de los cuerpos de bomberos de Santo Domingo Norte, Este, Oeste, de San Cristóbal, porque es hermoso también, hay que decirlo, la solidaridad que entre los cuerpos de bomberos existe y cómo nos apoyamos uno a otro. Pero ustedes podrán observar las unidades de nuestro Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional trabajando de manera eficiente. Hace poco le preguntábamos precisamente si se ha comunicado con los propietarios de la empresa, cuál ha sido su reacción ante el siniestro. Los propietarios han estado aquí, ya ustedes imaginarán esta situación, lo dolorosa también que es, y lo fuerte, pero gracias a Dios el incendio está, ya decía el general, en un 75% controlado. Y nosotros lo seguiremos acompañando hasta que culminemos en el día de hoy. Muchísimas gracias a la alcaldesa Carolina Mejía. Ahora vamos a hablar con el director del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Buenos días y cuéntenos cómo van los trabajos de mitigación del siniestro. Fíjese, desde que llegamos al lugar, la idea fue confinar el incendio. Eso hemos hecho hasta ahora. Confinarlo a su mínima expresión para que darle una... extinguirlo totalmente ya para comenzar la fase de investigación. Ya es un 75%, como le decía la señora alcaldesa. Estamos trabajando dentro de la estructura. Ya hay un personal de 4 brigadas trabajando en diferentes puntos para hacer la remoción de los escombros. ¿Habían personas dentro al momento del incendio? No. Cuando llegamos la empresa estaba cerrada. Inmediatamente tuvimos que romper algunos candados y algunas puertas para poder accesar al lugar. Y comenzamos la extinción. Material, tela, coche espuma y el cemento Petrón que está incendiado, pero ya lo tenemos bajo control. Vemos alguna infraestructura al punto de colapsar aquí, representa, es un peligro, y más que estamos frente a una bomba de expendio de combustible. Sí, ya hay una parte del techo que colapsó. Justamente esta intervención y esta maniobra que tenemos de este lado es para evitar de que se propague el incendio, que ya evitamos eso en su primera intervención.
Ya el incendio está en una fase que es remoción de los escombros por el combustible que se quema. Ya por último de mi parte, ¿cuántas unidades se encuentran trabajando el día de hoy? 18 unidades, unos 100 bomberos. Tenemos apoyo aquí de la CAS, de Obras Públicas, Defensa Civil. Tenemos aquí el personal de 911. Tenemos la empresa Mercací, que nos está supliendo el agua. Y tenemos Santo Domingo Este, Norte y Oeste, y San Cristóbal está dando apoyo. Perfecto, muchísimas gracias. Ya ahí ustedes escuchaban parte de las declaraciones que hacía el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, que junto a otros cuerpos de bomberos de otras demarcaciones se encuentran aquí dando socorro y auxilio a esta empresa, la Colchonería La Reina del Ensanche La Fe, Distrito Nacional, que se encuentra siendo afectada desde tempranas horas de la madrugada por un incendio. Por la magnitud y el tipo de materiales que se encuentran dentro de esta empresa, también las autoridades tienen mayor comedimiento e intentan de forma más eficaz intentar mitigar el siniestro. Como pueden ver, son modernos los equipos que hasta el momento están utilizando las unidades de los cuerpos de bomberos, así como también existe o se encuentra la presencia de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, dando soporte con el agua para evitar que falle el preciado líquido en los intentos por mitigar este incendio. Debemos decir también que los alrededores es una zona bastante congestionada con respecto a las empresas que se encuentran, y también representa una peligrosidad que justo frente al área donde se encuentran los cuerpos de bomberos se está presente una bomba de expendio de combustible que representa también para las autoridades un mayor peligro. Varias áreas son las que han sido acordonadas, en las cuales no se tiene acceso o paso a los alrededores de esta empresa, y el tránsito está siendo viabilizado por la Dirección General de Seguridad del Tránsito y Transporte Terrestre, DGSE. Precisamente ese es el panorama. Como ven, las autoridades se mantienen al pendiente. Hemos intentado también ver cómo obtenemos una reacción también de los empresarios, los propietarios de estas empresas, para ver qué magnitud de pérdidas han tenido, pero hasta el momento se podrían contabilizar como cuantiosas. Este es el panorama que hasta el momento se puede apreciar desde el Ensanche La Fe. De esa forma, yo retorno con ustedes al estudio. Gracias, Daya. Qué pena lo que está pasando con la Colchonería La Reina. Ojalá que se resuelva pronto, que el fuego se mitigue y que los daños no sean más de lo que al menos se puede ver visualmente.